Llevan casi 40 años caminando juntos. Son un matrimonio que ingresó de la mano a la tercera edad. Por eso cuidarse y alimentarse bien cobran real importancia en esta nueva etapa de sus vidas. Temas que se trataron en un seminario para adultos mayores. Las frutas y verduras son la primera recomendación. Sí, comimos harta fruta. En cuanto al pescado, comimos harto pescado, pollo, pavo, pavo principal. También comimos harto pavo en la casa, en nuestro hogar, para estar bien de salud. Bueno, para la salud, la alimentación. Cuénteme usted, por ejemplo, ¿cómo se alimenta? ¿Habían algunos, va a hacer algunos cambios en su vida ahora con esto? Ahora para adelante mejor que antes. Comer más verdura, fruta. Pero no solo eso, también es vital fortalecer la autoestima y comunicación. Conviene tener buena comunicación con la familia principal, con la señora, salir en que sea a la plaza, dar un paseíto. Así que ahí estamos preparándolo. ¿La saca a pasear o no? Sí, ahora mismo andamos, pues ya venimos para acá, a donde va ella salgo yo. Y claro, así enriquecen su relación. Como ellos, fueron muchos los adultos mayores que recibieron consejos de cómo enfrentar esta nueva etapa. Yo creo que parte por individual. Yo creo que uno tiene que ser un... Yo soy muy optimista siempre. Yo, para mí, siempre me levanto con el mejor ánimo, siempre dando gracias a Dios por el nuevo día. Yo creo que eso es bien importante, el estado de ánimo de cada ser humano. Son beneficios o herramientas complementarias que entrega el Servicio Nacional del Adulto Mayor. La idea es que, como se dice, estos años sean los mejores de su vida. Entregarles tips sobre cómo cuidar su cuerpo físico y mental para que así tengan un envejecimiento más positivo, más optimista y ellos disfruten la etapa en la que están viviendo. Etapa en la que ya no están los hijos, por eso pasan más tiempo juntos, incluso el necesario para pasear y regalonear como dos enamorados.